Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Clarín. Estamos acá con Seba. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, muchas gracias por aceptar esta Por invitación. favor. Te vamos a hacer preguntas que dejó la gente, preguntas de Instagram sobre tu vida, sobre tu carrera. Bien. Igual, nada jugado, ¿eh? Cosas Bueno, bastante. no, vamos a jugarnos, dale. Vamos. Bueno, está bien. Dale. Son 10 preguntas. Ok. La primera pregunta que Sí. te hago es: ¿qué habría sido si no fueras actor o comediante? Digamos, si no. Si no hacía todo esto. Claro, a ver, digamos, si no se te hubieran cruzado los medios, la radio, la tele, el cine. Sí, no se cruzaron, lo fui a buscar en realidad. Bueno, mejor. No, no había plan B. La verdad que no había plan B. No sé qué hubiera sido. Ah, ¿no? No, ¿Cero? no, no, no tengo idea. No, no sé. ¿Y otro rubro igual que digas, bueno, no sé? No, no, ahora que pasó el tiempo, digo, y qué sé yo, de repente me gusta la arquitectura, Bueno, está pero bien. no sé dibujar un plano ni por casualidad, pero me gusta apreciarla, no sé si hubiera sido un arquitecto. Un apreciar de arquitectura. No, claro, me gusta la psicología también, de tantos años de sesión, tal vez podría haber sido psicólogo, tal vez podría haber sido. Bueno, está Ahí está. bien. Lo acabo de descubrir ahora. Ahora, viste que, claro, cuando estás tan, digamos, fijo con tus cosas, que ya Sí. sabes que estás hecho para Sí, eso, es claro. complicado el plan B. Es complicado. No, pero bueno, mucha gente o muchos colegas, compañeros, amigos así, tenían plan B, o esto les apareció de grande, o apareció medio azaroso y después les gustó, o incluso tienen algunas actividades paralelas. No es mi caso. Claro, vos esto, digamos, estás en este rubro, ¿desde qué edad? Empecé en un programa de radio de barrio sobre Atlanta a los 16 años. Claro, desde muy Desde pibe. muy chiquito, pero no era un trabajo ahí, era algo que iba y colaboraba en un programa. Trabajé de cadete, en un momento trabajé en un par de comercios, pero yo sabía que ahí no iba a pasar nada. Y bueno, cuando esto se profesionalizó, ahí me metí. Perfecto. Bueno, Sí. vamos con la segunda pregunta. Vamos. ¿Te considerás dentro de los 10 mejores humoristas del país? Y seguido de eso, Ajá. ¿quiénes son tus favoritos? No, ni en pedo. ¿No? No, no, pero sobre todo porque para mí no hay una tabla de posiciones, es decir, este es el mejor, estos son los mejores, estos los peores. No, para mí no existe todo eso. Después vos me preguntás quiénes te hacen reír, entonces cada uno tiene su tabla, no es un Claro, es verdad, deporte que vos decís. es como la comida, por ejemplo, Por ¿viste? Que vos decís, ejemplo. bueno, a ver, me gusta Claro. esto, o capaz no te gusta. Es lindo para charlar y para divertirse, estos me parecen los mejores, o qué sé yo, pero bueno, a mí me gustan mucho con los que estoy yo, los que me rodean, digamos, Dalia Gutman, Pablo Fábregas, Peto Menahem, Julieta no se dedica a la comedia puntualmente, pero para mí ella es comediante, Julieta Pingui, me hace reír mucho. Y después, de chicos más jóvenes, Nachito Saralegui me hace reír mucho. Sí, bueno. Después termino la nota y me acuerdo un montón, pero bueno, Nachito es uno que me encanta. Y pensé que de los nuevos están hoy los Rodríguez Galati, Me gustan también. Fran Gómez, Ajá. hay unos pares. Bueno, Lucas Lauriente, Lucas Lucho Lauriente, Meyera. Sí, hay un montón de gente que me gusta. perfecto. Sí. Bueno, vamos con la tercera. Vamos con la tercera. El Trinche, Ah, Dardic. muy bueno también. El Trinche, lo Sí, banco al Trinche, sí, muy, muy, Martín muy Dardic. bueno también. Sí. Sí, pasa que claro, hay un Hay un montón en montón, realidad, si me vas a sí. pensar, hay una banda. Si tuvieras que elegir una sola opción, yo creo que esta puede llegar a ser la más complicada para mí. A ver. Una sola opción: Sí. radio, Sí. televisión, teatro o cine. Estuviste en todas, Sí. tuviste buenos resultados, buena presencia en todas. ¿Con cuál te quedas? Suelen hacerlo, esa pregunta maldita, en realidad, Es difícil porque hay que porque. quedarse con uno. No, en realidad, no, nunca espero tener que tomar esa decisión. Si tuviera que elegir, creo que elegiría la radio. Por sobre todas las cosas, porque adentro de la radio puedo hacer todo lo que me gusta, digamos. Yo me considero alguien que escribe y que hace radio. Entonces, adentro de la radio puedo escribir para la radio, puedo actuar en la radio, puedo hacer entrevistas en la radio. Digamos, la radio te permite hacer casi todos los géneros en Claro. el programa, más ahora que se ve. Así que, si tuviera que elegir, no me queda otra, elijo la radio. Ahora, ¿sentís que quizá entre esas cuatro la que menos exposición tiene es la radio o no? Porque, a No, ver, digamos, por no. ejemplo, viste que la tele tiene una exposición increíble. Sí. No, menos exposición es el teatro en realidad. Bueno, es Es verdad, el el, teatro es el que menos tiene. claro, es el contacto directo con el público.
pero una buena función, no sé cuándo saldrá esto. Mañana actúo en Rosario, son 1000 personas, que es un montón para teatro, pero comparado con los grandes medios es poco. Claro. Y a la vez el contacto es el más cercano, es el más directo, pero el de menos exposición. Pero exposición a nivel masivo, porque artísticamente estás muy expuesto en el teatro, pero sí, pues estás... estás ahí y es muy en primera persona. Pero bueno, a nivel masividad es el teatro. Perfecto. Sí. ¿Qué proyecto disfrutaste más en cada rubro? O sea, el proyecto que más disfrutaste en la radio, sí, en el cine, en el teatro y en la tele. Bueno, en la radio es casi el mismo proyecto hace muchos años, que viene cambiando todo el tiempo. Antes era metro y medio, ahora es vuelta y media. Le pongo trabajo, le pongo amor y también hay algo que surge naturalmente, que es una pasión casi que surge espontáneamente, que me gusta estar en la radio, me gusta hacer el programa, entonces lo disfruto. Me cuesta elegir uno por uno, pero... Este es difícil. Porque me quedo con el momento, con lo que estoy viviendo. Ahora estoy haciendo Frágil en teatro, un unipersonal que hago hace mucho tiempo y la verdad que muchas veces digo, y tal vez está llegando el final de Frágil y cuando estoy arriba del escenario siento que está vivo. Películas no hice muchas, pero... Bueno, pero hay. No, y ahí estaba Una noche de amor, que fui guionista de la película y actor. Entonces esa es como que la que más disfruté. Sí. Y después hice participaciones en algunas. Y no sé, y la serie Casi Feliz, por supuesto. Claro, sí, sí, obvio, perfecto. Eso. Bien. Faltó teatro nomás, creo. Teatro pero... Frágil. Lo que pasa es que hice cómico. Hice otro unipersonal donde la pasé me genial. Igual. Pero hoy. Tele faltó, perdón. Mira, tele la pasé muy bien cuando era notero de Indomables y cuando hacía Quiche, que era un sketch que me divertía mucho en esa época. Si tuviera que elegir algo de la tele, elijo eso. Perfecto. Bien. ¿Y te arrepentís de haber laburado en algún lugar, no, en algún proyecto? No. 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 ¿Todo para bien? Sí, todo estuvo bien. ¿Nunca, sí, digamos, nunca tuviste una mala experiencia, viste, o algo que capaz esperabas, no, sí, que sea de una manera? Sí, sí, pero no me arrepiento igual. Como... ¿Aprendés de todo? Claro, sí, además estuvo bien en ese momento, no me arrepiento. Buenísimo. Bien. La siguiente, ¿sí?, está buena porque es un poco innovadora. Recién hablábamos acerca de también los nuevos humoristas, como El Trinche, como Lucas Lauriente. Sí. ¿Abrirías un canal de YouTube o un canal de Twitch? No me veo. Canal de YouTube puede ser, de Twitch ya me parece mucho. Ya estoy grande para Twitch. Ya me parece que tiene una dinámica, una velocidad que me parece que no... Y hay que estar muy sí, muchas no, horas no entiendo, ahí el claro, ritmo. Un canal de YouTube sí, pero no solo para transmitir. Bueno, en la radio tenemos nuestro canal de YouTube, en realidad el programa tiene claro, su canal. Claro, es verdad. Yo lo miro por YouTube, de hecho. Claro, ahí tenés. Pero, por ejemplo, claro, como un medio independiente, sí, eso podría ser en algún momento. Es una buena opción. Sí, sí, re buena. No ahora, pero tal vez de grande, más grande. Más grande todavía. Más grande todavía. Me voy a un campo y hago radio desde ahí y salgo por YouTube. Puede ser. Bueno, entonces, digamos, es no algo... No lo descartamos. Claro, a ver, es algo a lo que no se le cierra las puertas. Bien, ahí está. Perfecto. Sí. Bueno, sexta pregunta. Sexta. ¿Quién fue tu mejor compañero de trabajo? Qué hijo de puta que sos. Viste que recién te nombraba a la gente que me rodea, que me gusta mucho. Bueno, son muchos años. Sí, muchos años. Armo un poco. Sí, armate los padres, no pasa armo nada. Buenos equipos. Ah, bueno, okay. O me rodeo bien. Julieta es mi gran compañera en la radio desde hace muchos años. Pero bueno, Pablo también, Pablo Fabregat. A Pablo lo conozco desde el 96. No trabajamos todo el tiempo juntos, pero sí trabajamos mucho. Y después tengo Peto, por supuesto, que ya con todos trasciende la relación laboral. Hay una relación amistosa. Claro. Y con Peto ya trasciende a otros niveles que ni te puedo confesar. También encuentro ahí a alguien nada, muy leal, con una amistad muy profunda, de llorar de risa, de contarnos los peores secretos, y a todos esos agrego un compañero, me estoy olvidando un montón. Sí, bueno, pero es así igual, sí o sí, no puedes nombrar a todos. Y agrego también a Hernán Garjuni. Hernán es el, no nos conocemos hace tanto, pero nos hicimos muy amigos, o tal vez ya nos conocemos hace mucho, pero estamos tan grandes que nos debemos conocer hace 10 años más o menos. Es un montón, realmente. Es un montón, claro, para vos es un montón. Claro, para mí, no. Claro, en ese sí. Tipo, para mí, para mí que conozco un tipo hace 10 años pero es una sí, barbaridad. Es un montón. Y
Y bueno, Hernán es el director de Una noche de amor, director de Casi Feliz, y también la relación trasciende lo laboral. Perfecto. Y dentro de esa pregunta, así como sí. Te pregunté el mejor compañero, te pregunto si hay alguien con quien no trabajarías, por X motivo, sea quien sea. Obvio que no te los voy a nombrar, pero sí, un montón. Ah, sí, ahí están. Sí. Algunos no porque me caigan mal, sino porque digo, no tengo ganas. Y así le pasó a un montón de gente conmigo. O que no compartas capaz la misma idea, sí, la misma mecánica. También es difícil trabajar con otro, ¿eh? Sí, obvio. Es difícil, sobre todo, llevarlo al aire, tener química, tener la dinámica de laburo. Somos jodidos las personas, las relaciones, y a medida que vas creciendo, tenés menos paciencia. Entonces, si bien todos los años encuentro gente nueva para trabajar, ahí sí, un montón que digo no. Y hay gente que quiero, que digo no, con este no trabajaría ni en pedo. Claro, claro. Y como con amigos. Es un amigo capaz. Claro, con amigos que decís, con este no me iría a vivir ni en pedo tampoco. Claro, me ha pasado, es algo que pasa. Claro, ahí tenés. Bueno, bien. Bien. Séptima pregunta. Siete. Que son también nuevamente dos dentro de una. La primera es, ¿cuál fue el mayor logro de tu carrera? Sí. Y la segunda es, si tenés un sueño pendiente. Mayor logro es vivir bien de lo que me gusta. Sí. No hay mayor logro que eso. Y hacer... Para privilegiados, digamos. Total. En serio. Sí. Y hacer productos que me interesan. Porque a veces estás en un medio y tenés que obedecer o tenés que adaptarte. Entonces, lo que hago me gusta. Estoy de acuerdo con lo que hago. Y quiero a mis compañeros. Entonces, ese es un logro tremendo. Y la otra... La otra es... Si tenés un sueño pendientes. No grandes sueños de decir quiero conquistar América, sino hacer otra serie, escribir otro proyecto. Claro, cosas más. Sí, por ahí. Que son proyectos enormes. No, obvio. Pero son más a corto plazo. A corto plazo, eso te iba a decir. A mí me gusta trabajar. Me gusta escribir, guionar. Entonces pienso eso. Tengo muchos guiones en mi cabeza ahí como para escribir en algún momento y los voy haciendo a poquito, entonces mis sueños pasan por ahí. ¿Y te proyectás ponerle de acá a 20 años todavía laburando de esto? Sí, pero sé que va a ser de otro modo. De hecho, si hace 20 años me decías, hace 20 años tenía 28, y me decías, la radio se va a ver. Sí, decías. Por YouTube. Sí, es increíble. Y era raro, ya se escuchaba por internet. ¿Y qué es YouTube encima? Hace 20 años. Me parece que hace 20 años todavía no estábamos. Bueno, puede ser. Para mí no existía todavía YouTube. Hace 15 tal vez. Claro. Un día estaba en el camarín de cómico y llega Diego Reinhold, compañero, y Diego dice, che, hay un sitio en internet que se llama YouTube, donde hay de todo. Va a andar bien eso, ¿eh? No, y decía, ahí están todos los videos de Lelutier, nos dijo Diego. Es verdad. Sí. Evoluciona mucho todo. Pensá que hoy tenés Twitch, que TikTok, que este, que el otro. Y muy rápido. Sí. Es verdad. Bueno. Bien. Bien. Octava pregunta. Octava. Y es, si te confunden seguido con otros famosos. Y con muchos pelados. Pero después pasa algo raro que me dicen Julián a veces. Supongo por Julián Weich. Ah, claro, por el Weich. Sí, claro. Julián, yo no corrijo, ¿eh? Chau, saludos. Sí, chau, sí, que pero sí, pasa por ahí. Y a veces la gente no sabe, no tiene idea quién sos. Pero te dice, a vos te conozco. Por la cara te vi en algún lugar. O te dicen anoche te vi en América. Claro. Yo no trabajo en América. O te dicen anoche te vi en tal lado. Y te confundió con otro. Con otro, sí, no corrijo. Dale, sí. Sí, gracias. Perfecto, gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, ¿no? Pero sí, suele pasar. ¿Ves? Pero el que escucha la radio, por ejemplo, no se equivoca. Es como una relación más íntima. Con el de la serie también pasa eso. Claro, sí. Y con el teatro ni hablar. Porque también, ahí es un contacto mucho más cercano, directo. Sí. ¿Y el pelado con el que más te confunden? Bueno, yo tengo un doble suizo que después lo invito a que lo googleen, que lo van a ver. Philip Reichen. ¿Es igual? Igual, ahora te voy a mostrar la foto. después, bueno, pelado de CQC, Ronnie... un montón. Muscari, ¿no? Sí, también. Sí, unos pares. Unos pares, sí. Bueno, bien. Bien. Últimas dos preguntas. Vamos. ¿Sos muy fanático del fútbol? Sí. Eso es algo que nos une, lógicamente. Y sobre todo muy fanático de Atlanta. Sí. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por el club? Que hiciste por Atlanta. No estoy tan orgulloso de ser así. Un poco, digamos... Hay una contradicción. Me gusta ser hincha de fútbol,
pero me siento un tonto también, muchas veces. Parece la de justo la película que quisiste con Suar. Yo no la hice, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo no estaba. La de ¿Bueno, estabas? ¿El fútbol o yo? No, me casé con un boludo. ¿Tampoco? No, no, pero. Me perdón. Confundiste la nota con otro. Me confundí, pelá. Me confundí, pelá. ¿Quién era la nota? ¿Con quién querías hacerla? No, pará. No. Perdón, no. Cualquiera, seguí, perdón, cualquiera. No. Seguí con la idea. Sigo. No, bueno, la conté en algunas notas también. Falté un casamiento por un partido. No por una final, por un partido de mitad de campeonato. O sea, fecha 7, sí, ponele. Nada, quiero ir a la cancha. No, y viajar, cambiar horarios. Viste que es muy desprolijo el fútbol. Entonces, a veces en la semana, jugamos el sábado a las 7 de la tarde. Sí, tengo un cumpleaños, la puta madre. Bueno, arreglás todo. Y un día antes te cambian el horario de nuevo el partido. Pero, carajo, y ahí te tenés que adaptar. No, y pasas por ahí, después algunas cábalas que tenés en la semana, algunas cábalas inconfesables. Con los años eso se va tranquilizando porque está claro que las cábalas no me dieron resultado. Sí, pesadamente te das cuenta que no. Pero sí, te saca mucho tiempo ser hincha. Sí, muchísimo. Mucho tiempo. Mucho tiempo no solo de ir a la cancha, sino de pensar. El día a día. El día a día. El pensar, el chat con los amigos de tu club que vas ahí. Sos hincha de un club grande, es distinto, ¿eh? Sí, entiendo sí, que pero, te saca más tiempo. Pero ojo, Boca es un quilombo justo, o sea, ¿viste? Un quilombo. O sea, tipo, Boca, un lunes siempre algo pasó. Algo martes pasó. Pasa algo, miércoles claro, algo pasa. Algo pasa, entonces te saca estás tiempo. Ahí, te saca estás tiempo. Ahí pendiente. Sí, qué tiempo perdido. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero es lindo. Es lindo, sí, es lindo. ¿Y lloraste por el fútbol? Me angustié mucho. No, lloré por cosas aledañas al fútbol, no sé. Me puede emocionar ver un video hace muchos años de un gol, algo que esté, no sé, relacionado con un recuerdo. Tal vez no en el momento, pero sí. El algo, 86, ponés claro, algo de esa onda. Más con la memoria, sí, con eso. Bueno, vamos con la última. La última. Y es, ¿cuáles son tus proyectos laborales para este año? Para lo que resta, porque ya cumplimos sí. media etapa del año. Increíble. Pasó volando, de hecho sí. Ya, mira, junio pasó volando, ya estamos sí, en julio. Sí. Así que bueno, queda menos de la mitad del año. Proyectos laborales, bueno, estoy escribiendo, no te puedo decir qué, viste que no te dejan, no se sí, puede. Sí, sí, no se puede. No, estoy en constante producción, todo el tiempo. Producción de escritura, pensando qué hago con el teatro, sigo con Frágil, busco otra cosa. Sigo con Vuelta y Media, por supuesto. No algo concreto para decirte voy a hacer esto, pero sí hay como varias carpetas ahí moviéndose. ¿Y para el Mundial pensaste algo? No voy a jugarlo, decidí que no voy a jugar finalmente. Creo que no estoy. Tampoco llamó a Scaloni. Me pasa. No sé si claro, con la radio sí, vamos a ir que todavía por no. Un lado. Estaría bueno Fútbol o Muerte. Eso me parece que estaría bueno Fútbol o Muerte. Eso estaría muy bueno. Y la verdad es que lo del Fútbol o Muerte tiene un discurso parecido a los cataríes en ese sentido. O si no, ver el Mundial acá, que para mí está buenísimo ver el Mundial en Argentina también. Sí, bueno, yo juntarte siempre... Juntarte con amigos, sí, a los partidos. Sí, sí, yo, mira, por ejemplo, justo con mis amigos teníamos un debate de que, ¿qué sería más lindo? En el hipotético caso, sí. Toco madera, todo, de que salgamos campeones. ¿Vivirlo allá o acá en el obelisco? No sé, ¿viste? Te pones a pensar y decís... Y las dos son lindas. Las dos son lindas, cada cual tiene su cosa. No, ver un mundo. Yo fui al de Brasil, que estuvo buenísimo. Ver el partido ahí es espectacular. Pero te perdés otros partidos estando sí, en el Mundial. Sí, 100%. No, tal vez no tenés una tele a mano, tenés que viajar. Acá los ves todos. Acá los ves todos. Acá los es ves verdad. Todos. Sí. Bueno, Seba, muchísimas ¿estamos? Gracias. Gracias a vos. ¿Te sentiste cómodo? ¿Estuvo bueno? Espectacular. Quédate tranquilo. Bueno, muy bien. Bueno. A todos ustedes, del otro lado, para dar cierre, los invito a suscribirse al canal de YouTube de Clarín. Dejar un me gusta, dejamos nuestros Instagram para que te sí, sigamos también. Obvio. Así sumamos más seguidores. Así que bueno, nuevamente mil gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima. Chau, nos vemos.